estamos contentos porque tenemos más. Cuando tú no tienes nada que hacer, te pones a grabar video. Y ese es el problema mío. Yo te voy a mostrar las partes del video que cogí ayer, que no lo había terminado. Y ahora lo voy a terminar desde este espacio. El pelo rizo y me lavé el pelo. Ustedes saben, y el reguero se me ha formado. Miren ahí. Ah. Y entonces te voy a mostrar un pedacito de las cosas que hicimos ayer. Date figura, Larimar, date figura. Yo sé que a ti no te interesa, pero bueno. Para las redes sociales, lo que sea. Que los tres pelos, eso que tú tienes. Es que se me salen, señores. Se me sale. ¿Qué voy a hacer? Y se me quedan así medio alborotados. Entonces, nada. Te voy a enseñar ahora mismo. Que lo voy a terminar. Un videito que ayer grabamos. Con papi y con Edelín. Te voy a mostrar dos o tres cositas así rapidito. Date figura, Larimar. Recuerda que esto va para YouTube, muchacha. Tranquiliza los tres pelos esos que tú tienes. Bueno, señores, nada, son que se vuelven a parar. No podemos hacer nada con ellos. Entonces, te voy a mostrar un pedacito de video. Más algo ahí que anda. Y ya. Entonces, sé bienvenido a nuestro espacio Ponle Corazón a Cuba con su anfitriona Larimar, que en este momento está a punto de dormir, pero recordando que di palabra ayer que iba a subir el video hoy y se me había olvidado, ahora lo estoy haciendo. Espero que te guste, que lo disfrutes y que me acompañes. ¿Qué más remedio? Acompáñame. ¿Sí? ¿Qué? Ya nos vamos dentro de poco. Bueno, señores, desde aquí comienza este video. Voy a ver qué le puedo sacar a ustedes, porque aquí no se puede estar grabando. Estoy aquí de fresca. Ya cogí dos latas de leche hervida con un tazón en el medio por $16.50. El otro día lo vi, no lo pude coger. Y ahora estoy sacando así por arribita algunas cosas para el inicio de Ramadán, que nosotros comenzamos el lunes o martes. Y bueno, lo esencial, la chica, los vegetales, esas cositas, para de ahí irme a la casa. Vamos a ver. Oye, ¿qué te manda? Grabando. Sí, hi. ¿Comida? Dice mi mamá que ella anda como la señorita de los 50 años. Porque el perfume de ella es mentol. Mentol y mentol. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo me quedo boba. Todo el mundo me ha escrito, me ha dicho, pero Larimar, le digo, no, la frase, le digo, no, yo me quedo boba. Ay, y si ustedes han cogido la frase esa y se la ha quedado pegada, le digo, yo me quedo. Aquí cualquiera se queda. Ay, Dios mío, mira qué gordura. ¿Estoy más gorda que anteriormente? Madre mía. ¿Viste el video de ayer de Brenda y mío? Sí, ya te vi. Riquiti, 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 riquiti. Loca. Te debo tus días. Hay que meter muy bien o no. Ya hicimos la compra. Esto es lo mío y lo de papá abajo. Y ya dentro de unos minutos nos vamos para la casa. Miren qué árbol más bonito. Esto siempre lo cambian aquí. Son como unas lucecitas. Sí, como unas lucecitas que están pegadas ahí en el árbol. Por Dios. Ay, señores, qué cansancio.
¿Qué cansas? Ahí está el niño allá atrás mirando para acá. A ver qué es lo que estoy haciendo. Qué cómico. Para decir qué curioso, qué chismosa. Estoy en las afueras de la tienda del Lulu. Bueno, en la media. Aquí pone un aire acondicionado. Ahí arriba. Y miran la propaganda. Lulu. Que en su idioma significa perla. Súper cansado. No es fácil. Y en el día de hoy, para terminar este video, desearle a todas las mujeres que cumplen años el 9 de marzo, igual que mi mamá, muchas felicidades. A todas esas personas que todavía no se han suscrito a este canal, que por favor le metan el dedito ahí donde dice suscribirse, activen las notificaciones, ¡ting!, tocando la campanita, suscríbanse, le dan like, comparten, comentan. Y si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del más 974-7139-2850. O a través del canal, también lo pueden hacer. O también pueden escribir a larimarcuba@gmail.com o a través de ponlecorazonacuba@gmail.com o a través de tengo una pila de correos, señores, pero bueno, todos no se los puedo dar. Del más 974-7139-2850, el más 53-54-72-1966. ¿Cuál me falta? ponlecorazon22@gmail.com y ahí la gente me está escribiendo. La gente no puede ser tranquila, señores. La gente que no me tienen que escribir, me escriben. Y lo que quiero que me escriban, no me escriben. Pero bueno, saludos a esas personas que siempre me desean el bien. Y para los que me desean el mal, también saludos. Espero que tengan una feliz noche. Ya estoy a punto de dormirme. Aquí son las 10:30 de la noche en Qatar. Estoy jodiendo. ¿Qué más? Tengo que llamar a mi mamá, que hoy se hizo como que la perdida. Y le estoy dejando este mensaje ahí. Yo sé que ella me revisa todas las redes sociales. Ella me busca por todas partes cuando ella está tranquilita en la casa. Y va a ver. Espero que te sientas mejor. Espero que cuando yo llegue me hagas pastelito, ensalada fría, panetela y de todo. Espero que ya hayas mejorado el ánimo. Y nada, señores. Tengan una excelente noche. Me he despedido como 3 veces, como siempre. Cuídense mucho. Nos vemos pronto y ponle corazón a Cuba y a todo lo que hagas. Beso bien grande para ti que me estás observando. Y para el que me desea mal también. Bye.